Primero, gracias a todos por haber venido y gracias a la organización también por habernos invitado. Thank you, members of the audience, for attending. It's an honor for me to be here representing my company, Ekin, and I'd like to share with you a specific experience. So, example, first I'd like to explain to you who we are. Ekin is a cooperative company based in Amorebieta. Partner global, and we are a global a partner that offers solutions to customers lamination for the automotive, aerospace, and energy sectors. Somos 400 personas. We are 400 people. Y tenemos cinco plantas, and we tres have de ellas five en el plants, three of which are abroad. Nuestros clientes ya nos venían, diciendo que el 50% de la inversión en brochado era herramienta, gasto en herramienta. Entonces, ya veníamos nosotros pensando cómo poder optimizar la vida de esa herramienta. Teníamos algunos sistemas en los que, con la medición de los motores y las presiones hidráulicas, monitoreábamos el consumo, pero la mayor parte de las máquinas tenían varios puestos de trabajo. Entonces, no podíamos monitorizar independientemente el esfuerzo de brochado, que a nuestro parecer era lo más importante en este momento. Para los que no conocéis el proceso de brochado, esta sería la brocha y la herramienta, y estas serían las piezas, las piezas ya mecanizadas. El proceso mecanizado, el proceso de brochado es un proceso de mecanizado por corte viruta progresivo. Es decir, de una pasada, de un diámetro previo, de una pasada, poco a poco vamos cortando y obteniendo este perfil que veis aquí. Son ciclos de 20 segundos y tiradas series. El cliente, la actividad de Ekin, el 80% es fabricación de herramienta y el 20% es fabricación de máquina de herramienta. Luego le damos la solución completa al cliente. El cliente nos dice queremos obtener este componente y nosotros le buscamos la solución en cuanto a herramienta y máquina para darle esa, solución. En ese impasse en el que estábamos viendo cómo optimizar la vía de la herramienta por puestos independientes, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto del gobierno vasco en el que participaban varias empresas y varios centros tecnológicos, y tras varias semanas de darle vueltas a la cabeza, junto con IDECO, desarrollamos reflection and brainstorming. We developed a cyber physical system together with INECO. Bueno, sería la pinza sensorizada que veis ahí, que es la que amarra la herramienta y soporta toda la tracción de mecanizado. Conseguimos sensorizar esa pinza, collects all the data. It's a sensor device. Fue esa gráfica de ahí donde éramos capaces de identificar todos los dientes de corte de la herramienta. All the cutting processes of that tool. Aparte de a todo esto, bueno, teníamos la captura de datos hecha. Well, we collect luego a la máquina data, le integramos una plataforma de edge computing, and then we have an capturaba todos los datos, platform. Los edge filtraba, computing platform collects the data, los datos de esta sonda en concreto, de esta, the data, y todos los datos data de PLC sensor, que miramos the convenientes, y luego los enviamos data. A una plataforma cloud, en este caso SPRI, donde tenemos la capacidad de platform. It's a savvy cloud platform, and there we analyze como valores a destacar en este proyecto, well, por un lado sería la ventaja competitiva. Has provided us with nada más acabar este proyecto, estamos en una batalla comercial advantage. Con un competidor nuestro we alemán. We're competing y against este, a German este componente fue determinante para outperform our competitors and outmatch them, and we were able por otro lado, to, nos permite crear nuevos valores, new contract, a nuevos to this servicios, component, we were able to offer new desde el punto de vista de, well, sobre todo de SAT, from the que ya no sea el cliente nos llama, point of view, tengo un problema, ven aquí, ya somos capaces de
It's not a matter of customers telling us that we need to go help them. No, what we do is monitor ourselves, the performance of our customers and machine tools, and when we identify what we do is proactive. And that's more or less what we do. Thanks very much for your attention.